saludos, saludos, amigos. Ya voy llegando, ya estoy acá. Denme chance. Me voy a acomodar en la silla. Ay, Dios mío. Ahora sí. Ahora estamos acá con ustedes. Ya estamos, ya estamos. Déjenme poner acá. Amigos, ¿cómo están todos? Vayan poniéndose cómodos. Déjenme ir a la página principal. Está como que medio fallando esto acá, medio extraño. No sé, no me conectaba bien. Pero ahí está, ahí estamos, amigos. Qué bueno que están por acá. Un videoprograma más. No iba a ser ahora sí un en vivo ahorita. Iba a poner un clip que les debía. Pero esto es importante. Me acaban de ahí llenar de ideas. Y vaya, esta falta de creatividad de la que vamos a hablar. También que me estaba pasando, pero quiero hablar de este tema, ¿no? Por un lado, es la situación de lo que estaba comentando hoy Carlos Vallarta sobre la situación de que lo peor que le ha pasado a la comedia era Chespirito, ¿no? Una situación que ha sido ídolo mexicano dentro de la comedia y también de lo que ha representado para América Latina, pues esta romantización de la pobreza. Quiero hablar de ello, quiero hablar como ya en su momento incluso hasta el que le dio pues prácticamente todo ese poder y vaya, aún así ambos se sirvieron de lo mismo. Fue esto, ¿no? Lo que decía el Tigre Azcárraga, que él hacía televisión para jodidos y cómo sirvió toda esa televisión para jodidos para regímenes. Como lo que comentaba Carlos Vallarta, y no es ponernos acá como que, ay sí, en el sentido de que la comedia debe de encender, no. Pero sino, ¿para qué ha servido esto? El caso de las dictaduras que han vivido en América Latina y cómo, pues, él comentaba de lo de Chile, lo que pasó en Argentina. Vaya, ¿dónde fue donde más se viralizó Chespirito y todas sus obras, no? Entonces, vamos a ir por allá, pero también quiero hablar de este tema de lo que pasa con tiburones. Sí, así como tal, ¿no? Y digo, no es que... Chispas, es ponerme en un sentido que quizás mucha gente va a decir, Pablo, por favor, ellos están haciendo algo, están tratando de trabajarlo bien, ¿cómo crees, no? Pero tiburones así como ellos, estos que tengo acá, Simon Levy, Carlos Ruzarín, ¿y qué han hecho, no? O sea, ustedes saben, ¿no? ¿Qué tanto es verdaderamente trabajar en ese sentido por ese lado, no? Porque, vaya, vamos a ver, déjenme ver, aquí estoy viendo que me dejó Gris un superchat, amiga, muchas gracias por ese gran apoyo que me estás dando y una disculpa verdaderamente, déjenme pasarlos a saludar personalmente a todos los que van llegando. Amiga Neviani, qué bueno que andas por acá, qué bueno verte por aquí. Romina Pilater, qué bueno que tú también estás por acá. Rodman, aguanten, Reindamón, Alfa Hernández, Progoleando, pensé que ya había empezado, ya está empezando. Zerok Neo, Gris, Progoleando, ya está. Nadime Miller, Eric Steele, Ernesto López, espero que solo dure 15 minutos. Vamos a ver, ¿no? Digo, no, realmente no es para hacerlo de 2 horas este videoprograma, pero quiero ir viendo qué es lo que ustedes opinan de esta clase de tiburones, ¿eh? Esta clase de tiburones, este tipo de temas que son importantes, pero donde también se exacerba la falta de guiones, la falta de creatividad, la falta que tenemos. ¿Por qué siempre tenemos que estar consumiendo lo que viene de fuera? ¿Y por qué siempre tenemos que tropicalizar absolutamente todo? Eso se me hace un error garrafal. Se supone que tenemos una gran cultura, que tenemos algo en donde digas, bueno, ahí está. ¿Por qué siempre pasar solamente aquello que es lo malo, ¿no? La romantización de la pobreza. Alejandro Barrales, amigo, qué bueno que andas por acá. Fabián, ¿qué es Tepto X? Sudamericanos les encanta, qué cosa, ¿sí? A los mexicanos también. Yo cuando era chico, mi abuela lo ponía, ¿no? Y era lo que pasaban en la tele, desgraciadamente. Eso siempre, todas las épocas, ahí estaba. Ahora creo que todavía siguen incluso hasta con... caricaturas. Vamos a ver lo que dice Carlos Vallarta. Vamos a ver lo que dice de la romantización de la pobreza en otro escrito, pero también, ¿no? Esta situación en el sentido de... ¿Qué decía el Tigre Azcárraga? ¿Se acuerdan? Hago televisión para jodidos. ¿Qué hicieron en todo este tiempo y por qué Televisa ha caído en sus acciones? ¿Por qué creen que ya nadie ve sus programas, ¿no? Obviamente sí. Toda la gente que creció, vivió,
comió, interpretó, ¿no? Como su propia realidad. Y vivió y celebró los éxitos ajenos que les puso Televisa, que les puso TV Azteca. Pues obviamente van a seguir consumiendo este tipo de cosas. Pero aún así, no seamos tontos. ¿Quién consume ya eso? Bly House, hola granja, mira, si no es mucha molestia, hace poco el canal de Mauricio Schwarz hizo una crítica a Chespirito por hacer humor de la pobreza. Espero que lo veas, no he visto ni sé quién es Mauricio Schwarz, pero vamos a checarlo. Rafa, ¿cómo estás, amigo? Qué bueno que andas por acá y qué bueno que pusieron el tema, el dedo en la llaga. Porque esto nos afecta a todos, ¿eh? La verdad es que sí. A Israel Prismatic, bienvenido. David Moreno, amigo, buenas tardes. Qué bueno que eres por acá. Marcelo Vera dice, critica a tu amigo, que ni a mi mamá le hace reír, ¿no? ¿Cuál de todos? Este Carlos Vallarta no es mi amigo. Despreció a Chespirito porque es lo peor de la televisión mexicana. Mira, o sea, seamos sinceros. Una vez... está bien, ¿no? Vimos una vez Chespirito. Pero ¿cuántas veces lo pasaban y lo pasaban y lo pasaban? Y era una situación donde verdaderamente era ya, ¿no? Ya, sí, sí estuvo bueno en su momento, pero ¿qué nuevas cosas hay? ¿Por qué Televisa estuvo, pues, pase y pase el refrito del refrito del refrito del refrito del refrito? Y una vez más, del refrito, ¿no? No tenía nada. Pero todo iba encaminado en una cuestión importante, amigos. ¿Y cuál era esta? Implantar una semilla en el cerebro de la gente. Implantar la romantización de la pobreza. Y vean por qué quiero que escuchen ahora sí a Carlos Vallarta. Nada más déjenme terminar aquí quién va llegando. Y vamos con eso, ¿no? Para que escuchen ese mensaje y empezamos a desarrollar el tema. Buenas tardes, Fran, a Evanjo Sánchez, la transmisión de Chespirito en la peor época del PRI. Bueno, es que fueron de las peores dictaduras en sus momentos, ¿no? O sea, los 70s, 80s, ¿no? En América Latina, ¿de qué se vivió? ¿Se acuerdan la dictadura argentina, en Chile? O sea, lo que fue Pinochet, miren, las novelas refrito sobre refrito. Sí, las novelas mexicanas que han sido, amigos, que han pintado siempre y que hemos visto ahora, ¿no? A Inés Gómez Montt, a Galilea Montijo, que pasaron de ser meretrices a ahorita, ¿no? ¿Cuánta lana amasaron? En el sentido de que ya están incluso hasta fugadas del país y todo. ¿Por qué? Por robar dinero, pero hice con estos príncipes azules. Pero al fin y al cabo, ¿cuál es la finalidad? La lana, ¿no? Y en las telecomedias mexicanas, ¿qué era? Lo mismo, pasar así... quizás no de meretrices, pero sí de pobres y todo. ¿A qué? A que el príncipe azul la salvase. Y transmitió caricaturas. Sí, eso lo siguen transmitiendo. Ahora Televisa está haciendo el refrito de telenovelas de hace años. Es que no tienen... y también a eso vamos. Vean el caso de estos tiburones. Eso lo vamos a analizar. ¿Cómo están, así como Lemon Films, hace un par de meses? Creo que fue el año pasado. También lo mismo, estaba buscando un guión. Lemon Films es este estudio que hizo Matando Cabos y la película de terror de Kilómetro 31, que es un refrito, me parece también. Y en ese sentido dices, bueno, sí, tuvieron cierto auge, cierto prestigio, se aprovecharon todavía de ese impulso que llevaba el cine mexicano de inicios del 2000, que decías, oye, mira, Amores Perros y Tu Mamá también, y como que venía con buen auge, ¿no? Después se destruyó todo y desgraciadamente se fue a que no. Las mismas comedias repetitivas en donde desgraciadamente el clan de los Derbez y Marta Higareda y Omar Chaparro dominaron todo y todo era lo mismo, ¿no? Simplemente cambiaban de nombres, pero siempre eran los mismos arquetipos que jugaban. Una verdadera porquería. Y así marcaron, ¿no? En que fue de las últimas esto que era... para implantar también en la gente estas ideas de cómo se van a comportar en el de Mis Reyes contra Godínez, algo así, ¿no? Para que vayan viendo cómo educan a la gente, y ese es el peligro. ¿Quién más? Mira, el profe Zamudio, qué bueno que andas por acá, amigo. Qué bueno que andas por acá, Pablo, bien lo decía Jorge Saldaña. Han hecho del mexicano un ser ignorante, orgulloso de su ignorancia. Solo ve cuánta gente se dice orgullosa. A mí no me gusta leer la música clásica y etcétera. Sí, mira, no es tampoco pararnos
en este videoprograma. Obviamente sí, ¿no? Pero tampoco es para ponernos en ese punto de vista. Oh, mira. Pero hay que analizar este problema. Porque nos atañe a todos. Porque envuelve a nuestras sociedades. Y porque la verdad es que hay que meter el dedo en la llaga y echarle sal. Y decir, mira la falta de guiones que tenemos. Mira la falta de contenido verdaderamente latinoamericano. En donde no estamos destacando en la comedia. Y no estamos destacando en la creación de contenidos nuevos. Y vean esto. Quererse colgar con este fenómeno que ha significado el juego del calamar, ¿no? Una serie surcoreana que ya hemos analizado aquí y que obviamente ha roto paradigmas precisamente porque critica al sistema capitalista, critica lo que hoy en día pasa, e incluso en la misma Corea del Sur ya hay marchas donde toda la gente se está vistiendo como en esto del juego del calamar. Están diciendo, oye, ¿sabes qué? Queremos la nacionalización de este tipo de sectores, el sector salud y el sector energético. ¿Y por qué no? Por los problemas que tienen. La situación de la deuda en Corea del Sur es, así como en Chile, muy grave, amigos. Porque se dice, ah, mira, sociedades entre comillas de las mejores que existen. Sociedades en donde la clase media es parte de las mayorías, pero viven del prestado. Viven, incluso hay memes por ahí en donde sacan esto. Dicen, salario 10 mil euros, ¿no? Por, entre comillas. Pero, así vamos a hacerlo mexicano, salario 10 mil pesos mexicanos. O no, para que sea más internacional, salario $1,000, ¿no? Mensuales. Pero al final, ¿cuánto terminas debiendo de todo lo demás? Porque entre el alojamiento, entre todos los bienes de primera necesidad que necesitas, tu neceser, la despensa, los servicios, el internet, las colegiaturas y demás, ¿qué termina pasando? Terminas debiendo a la tarjeta de crédito unos quintos, ¿no? Y así es como se le han ido llevando todas estas sociedades. ¿Pero qué pasa? Que con el entretenimiento, no te preocupes, mira, estás pudiendo adquirir esto. Estás yendo al cine, te estás yendo a los restaurantes, estás comprando cosas que es de primer mundo y de clase mediero. Ponte feliz. Así era. Y así es. Lo de Canal 5 decía, series originales hechas de México, por ejemplo, el Pantera, ¿te acuerdas? Era una porquería eso del Pantera, sí me acuerdo. Incluso me tocó ir a un estudio de mercado, también, de esa serie precisamente del Pantera. No, y yo les decía, es que, no sé, no me late, no hay un soundtrack original, no hay esto, no hay otro, pero bueno, no, ibas nada más como consumidor, a ver, ¿qué pasa aquí, no? ¿Te está gustando? Y la verdad es que no me gusta. Entonces así va, déjenme ver quién más está llegando por acá. Aquí está. Bueno, ya, es más, vamos a empezar. Una disculpa a los que van llegando al último. A Evanjo Sánchez, Luis Méndez, Illuminatis de Baviera, Oscar Mejía Canales, Paquillo, Ernesto López. Vamos a empezar. Miren esto, quiero presentarles. Esto es lo que dice Carlos Vallarta sobre Chespirito. Aquí está. Ahí va. Espera un tantito, déjame bajarle aquel volumen. Hacer a la gente reflexionar. No, pero hay algunas. Yo creo que no es la responsabilidad de la comedia hacer a la gente reflexionar. No, pero hay algunas. Y pero sí, yo siento que, al menos en cuanto a comicidad, Chespirito ha sido de las peores cosas que le ha pasado a la comedia mexicana. Qué bueno que... Bueno, yo al menos en mi casa, si algo no le dejo ver a mi hijo, es esa pendeja, la neta. Porque digo, bueno... Que ya está en versión caricatura, no se ya muere. Es que, la verdad, ¿no? Seamos sinceros, ¿quién hoy en su sano juicio le pondría Chespirito, el Chavo del Ocho, a sus hijos? No, ¿verdad? O sea... Se transforma. ¿Pero por qué no? Por una cuestión... No suelo ser tan clavado, pero a veces me sale lo clavado y digo, por una cuestión de dignidad, de saber que Chespirito fue a Chile y se presentó en dos fechas en el Estado Nacional donde habían torturado estudiantes por el hecho de que lo recibió Pinochet con como muchos honores de jefe de Estado, por el hecho de que fue un puto éxito durante todas las dictaduras. Lo que más yo pensaba es, a ver, ¿qué hace una dictadura?
sino censurar contenido que le puede perjudicar. ¿Qué no censuraron? Chespirito. Yo creo que no es... Exacto, ¿no? Eso es parte de... Y lo que estamos comentando en todo este sentido de... Oye, a ver, vamos a tocar no nada más el tema Chespirito. Chespirito es el punto de lanza para todo lo demás que viene. ¿Por qué en su momento no censuraron a Chespirito? ¿Y por qué fue tan famoso? ¿Y por qué fue tan reutilizado una y otra y otra y otra y otra y otra? Y así me puedo ir, ¿no? Yo todavía, ¿qué sería? Que recuerde que veía televisión abierta 2003, 2002, ¿no? Todavía lo pasaban. Hazme el favor, todavía pasaban Chespirito y decías... Bueno, ok, lo llegué a ver cuando era niño y eran inicios de los 90, ¿no? Me decías, bueno, pues, la televisión vieja, pero después... Y dicen por acá, siguen pasándolo, pero en los refritos de caricatura o de que han hecho, ¿no? ¿Por qué creen? Ahorita vamos para allá. Miren, buenas tardes a todos. Jorge Salem, bienvenido, amigo. Qué bueno que andas por acá. Don Ramón, no sé, admiro a Don Ramón. Pero bueno, vamos entonces para que vean, por ejemplo, qué es lo que se estaba comentando en este sentido, ¿no? Chavo del 8, la gran oda a la pobreza. ¿De qué trata este para aquellos que quizás todavía son muy chavitos y no saben qué es el Chavo del 8? Bueno, es algo parecido a una virtud, ¿no? Para lo que ponían en la televisión. Mira, cuando era niño, los programas que más me gustaba ver era el Chavo del 8. Y sus derivados, Chespirito, el Dr. Chapatín, el Chapulín Colorado, etc. Sin embargo, a medida que pasaban los años, las experiencias, las lecturas, inició un desagrado garrafal por estos contenidos, pero sobre todo por la creación cumbre de Roberto Gómez Bolaños, la cual considero ahora la apología a la pobreza. Entiendo apología desde postulados de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, como el acto de defensa, del griego, hablar en defensa, Apolos. Y precisamente, este presente apartado conciba el Chavo del 8 como una apología de la pobreza. Y dado que nuestro juicio trata de romantizar la pobreza, siendo que esta no es una virtud, y que la miseria jamás es algo positivo, en efecto. Si uno se pone a ver con cuidado el Chavo del 8, cuenta cómo estos diálogos ratifican que la pobreza es una virtud, cuando es todo lo contrario. Un ejemplo de esto es que el protagonista vive en un barril, que no tiene mamá, que pasa hambre, que es un pésimo estudiante, que sus compañeros de la vecindad abusan de él verbal como físicamente, pero lo catalogan como tierno, honesto y servil, ¿no? ¿Cuál es el personaje por antonomasia que más le gusta a esta gente, ¿no? ¿Cuál es el personaje que dentro de estos tiburones que tengo acá, ¿no?, quisieran para sus guiones, que quieren sacar colgándose del juego del calamar y tropicalizarlo con un guión mexicano? ¿Qué están diciendo esto que les voy a poner ahorita? Para que vean, o sea, la verdad es que me da coraje que... La verdad es que tenemos que acabar ya o ya con esta clase de abusivos. Miren lo que dice. Zapatero a tus zapatos, estoy con los Super Bros, Billy y Fer, Rosar, y con mi brother Diego Rusarín. Estamos haciendo una alianza estratégica con los grandes productores de México, orgullosamente mexicanos, con un gran pensador como Diego Rusarín, para desarrollar y producir una versión similar al calamar mexicano y una plataforma que va a dar mucho de qué hablar. Billy. Nada, estamos abriendo convocatoria de guiones. Si tienen ideas, si quieren ver cómo podemos agitar a la sociedad con un contenido de concurso que ponga a pensar a la gente, pero aparte que entretenga, aquí en el tweet que está poniendo Simón están los datos de dónde estamos recibiendo guiones en Lemo. Mándenlos. No, o sea, amigos, la verdad... ¿Qué sienten cuando ven estos tipos, estos tiburones, con ese acentillo así que... o sea, son los clásicos tiburones, ¿no? De que te van a mostrar el mejor negocio de la vida para enrolarte en una de estas sectas de multinivel, ¿no? O sea, así como Lemon Films, cuando en su momento estaba dando, creo que eran 10 mil pesos o mil dólares al ganador que les enviara guiones... ¿Saben para qué?
¡Ah, y estos son los de Lemon Films! Mira nada más. O sea, ahí luego te das cuenta. El clásico gandalla mexicano, el clásico abusivo, el clásico ladrón. Y de eso van. Es que el arquetipo del Chavo del Ocho, así como lo estamos viendo de la apología de la pobreza, eso es lo que siempre han querido. Tierno, honesto, servil, mándame tu guión y te voy a dar 10 mil pesos, carnal. ¿No? O sea, no se vale. Imagínate un buen guión lo que te puede dejar. Vean esto, lo que significó por lo menos para Netflix esa serie. Una serie que ya había estado el guión desde el 2008 y que no habían aceptado en ninguna parte, pero que hasta la fecha dijeron, pues vamos a darle una oportunidad, ¿no? Y miren, rescató a Netflix este año en sus utilidades. Amigo Román Herrera, muchas gracias por ese superchat, te lo agradezco de todo corazón. Pero vean, ¿no? Se prestó para eso, damn, dice Meño Perker. Pues sí, nada más para que veas cómo se ha trastocado de cierta manera toda esta situación. O sea, no, es terrible, ¿no? Pero ahí para que vean a sus héroes de repente como... ¿Por qué creen que estamos comentando esto del Chavo del Ocho? O sea, yo realmente no iba a hacer programa ahorita, pero cuando empecé a ver esto dije, ¿qué está pasando con este tipo ahorita, no? El caso de Diego Vallarta, que está saliendo... Oye, mira, ¡ay, Jesús María y José! ¡Osó ofender a Chespirito! ¡Santa cachucha! ¡No! Y la gente, ¿no? Principalmente la de la derecha, porque osas tocar este tipo de temas. Cuidado y sigas quitando la venda invisible que divide a los grandes ricos de la brosa, ¿no? Déjenme con sus comentarios. Es que nació con Cantinflas, todos esos pseudointelectuales como Diego son solo humo. Mira, no creo que sean solo humo, Luis. La verdad, Diego es inteligente. Pero nada más porque la gente lo ve blanco, ya como que ya le están dando acá, ¿no? Es lo que les decía, oye, mira, es que chequen todo esto. ¿Quiénes son los tipos que hoy en día vemos y que los llevan hasta el frente sin importar la calidad que tengan? Por ejemplo, Chumel Torres, ¿no? Que nada más porque es blanco lo tienen ahí, pero realmente es pésimo comediante. Nada más porque Dag hace clic y hace apología a esto, ¿no? Del aspiracionista, que debe de ser blanco, que debe de ser entretenido su voz. Ahí está. Pero ¿cuántos muchos hay, no? Incluso este tipo de acá, que es Diego Vallarta, Carlos Vallarta más bien. Digo, ¿por qué no ha llegado a más, no? Pues por su físico, porque no es como estos. Y en el caso de los pensadores, pues ¿por qué Diego Rusarín lo ponen al frente y todo? Ah, porque tiene labia, porque sabe hablar y más porque es blanco, ¿no? En el caso de actores y demás, lo mismo. ¿Por qué creen que a Tessa Ia siempre la sacan en todas las comedias, en todas las, series, ¿no? Porque ya no son comedias, ahora son series de Netflix, ahora son casi Narcos México y todas en las que ha salido y demás, porque es blanca, ¿no? Nada más por eso, y ojo, no es un ataque personal o una situación de enganche con porque sean blancos, no. Pero quiero que vean cómo se agarran de cierto tipo de personas para llevar un mismo mensaje. ¿Cuál debe de ser el aspiracionismo? Y a esto les se los había mencionado. ¿Se acuerdan de esta película de ¿Qué eran los contra Godines? Los Mis Reyes contra Godines. Era eso. ¿Cuáles eran los buenondita? Los que... ¡Ay, mira! ¿Y quiénes debían de ser los serviles y demás? Pero al fin y al cabo, era una oda más a la apología a la pobreza, apología y proteger esto, ¿no? La pobreza, el servilismo, el que, ay, mira, respétalos porque pues bueno. Y miren aquí, ¿cómo están así? Ay, mándenos sus guiones, ¿no? ¿Sabes qué pasa cuando mandas un guión así, sin protegerlo por derechos de autor? Y que muchos les van a llenar de ideas. Estos tipos, mira, van a agarrar a su amigo y conocido y le van a decir, mira, el que ganó fue este y se ganó tanto, ¿no? Pero al final, devuélvemelos, maestro. Pero así lo hicieron hace un año. Estaban buscando historias de terror y querían decir, ok, ¿sabes qué? Vamos a pagarles tanto dinero.
Pero, amigos, por Dios. Decía, mira, las historias se evaluarán en base al tema, originalidad y habilidad de producirse de manera contenida. La historia ganadora se seleccionará en noviembre para un panel de jueces seleccionados a discreción de Lemons Studio. Si no eres usuario pro de Storyplays y quieres participar, crea tu cuenta usando el código de promoción Lemons Studios 10, ¿no? Es decir, saca, maestro. Aparte todavía de que vas a regalarnos tu trabajo, paga para participar, ¿no? O sea, más gandalla no se puede, ¿verdad? Y es que así, historias contenidas de preferencia, lo cual significa pocas locaciones, pocos personajes, ¿por qué? Para ahorrarse dinero también. Historias en español e inglés, bienvenidas. No se requiere experiencia o conocimientos de guionistas ni escrituras profesionistas. Y este no es un concurso de guiones, es un concurso de historias. Si tienes algún material que quieras agregar, lo puedes hacer en los materiales adicionales, al final de tu tratamiento, ¿no? Premio $1,000, es decir, 20,000 pesos, ¿no? Dices, ¿es neta? ¿Es neta? No, es que no lo concibo, amigos. ¿Ustedes qué sienten con este tipo de abusos? O sea, voy a leerlos. Para ver qué está pasando. Mira, dice Rafa Alarcón. Y no se nos olvide que Chespirito hizo proselitismo por el PAN, es decir, por Fox. Exacto, ¿no? A eso se prestan este tipo de personajes. Luis Reza, pero bueno, tarde o temprano nos harán replantearnos todo. Es igual que lo que ocurre en Rebelión en la Granja. Exacto. Lenin López, saludos, amigo. Qué bueno que andas por acá. Osvaldo Hernández, el contenido de fondo de televisión no cambió, solamente pasó a los streaming, a algunos canales de YouTube, es nefasto, dice. Mira, al fin y al cabo, tanto en streaming como en YouTube, ¿quiénes son responsables de hacer a esta gente famosas? Somos nosotros los responsables. Yo les pido a ustedes, amigos, si ven este tipo de cosas, ¿no? Así, no lo veas. Si ves este tipo de tiburones, no les consumas, porque es seguir perpetuando este mismo estereotipo en donde, pues nada más, ¿no? Se están comportando como salvadores blancos, que es un complejo que tiene a veces la gente, que bueno, porque está en una situación acomodada, porque son blancos, porque etcétera, 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 pero se las dan así como Mariana Rodríguez, que se toma fotos cortándose el cabello, pero la verdad es una oda. ¿A qué? A su narcisismo. Miren cómo estoy ayudando. Miren, o sea, me quiero cambiar de look, pero vamos a hacerlo como que estoy ayudando a un niñito, ¿no? Ahí está. Y para todos son fotografías. Y eso no es ayuda. La verdad es que si vas a ayudar, número uno, no tienes que decirle a nadie que estás ayudando. No te tomas fotos así de que vas, haces los sándwiches y vas y te tomas fotografías. Mira, estoy repartiendo sándwiches a los chicos de la calle. ¿No? Eres mi apóstol, dice Luis Reza. Dice, ¿cuáles son ambos? Casi no me gusta Chespirito. Eran los mismos guiones y todos cambiados de personaje. Y ya estaba el nuevo programa. Sí, es que sí, era el refrito del refrito, pero es una vez más y a dónde regresamos, ¿no? Vamos a ver. Ok. Sus compañeros de vecindad abusaban tanto verbal como físicamente del Chavo del Ocho, ¿no? Pero lo catalogaban como tierno, honesto y servil. Es decir, todos los que están en la punta de la pirámide, entre comillas, ¿no? O la gente que deberíamos de entender por lo que son los ricos, los acaudalados, los exitosos. Aquí vamos a los tiburones, ¿no? ¿Cómo deberían de consentir o cómo debería de ser la gente que se les acerque a darle su guión? Tiernos, honestos y serviles, claro. Tú no puedes ser tiburón. Solo ellos tienen la posibilidad, dice. Calificativos utilizados por los esclavistas colombianos como Sergio Arboleda o por los hacendados hablando de los campesinos. De igual modo, es miserable enaltecer al vago, el que no trabaja, pero que es duro para evadir sus compromisos como la renta. Precisamente Don Ramón es el típico ampón que vive del diario, pero que con toque quijotesco se le vuela al señor Barriga, ¿no? Pero asimismo, no es hermoso, entre comillas, ver trabajar un señor de la tercera edad como Jaimito el Cartero en una bicicleta y además de su edad, viva solo de una pensión.
Tampoco ver a una señora que tenga que aceptar la falta de respeto por parte de los niños malcriados, pobres y brutos que la califican en todo momento como la bruja del 71, sin que sus papás tomen cartas en el asunto, ratificando precarias pautas de crianza. Sin olvidar la típica pobretona que vive con pobres, pero que se cree mejor que familia, evidentemente arribista, y solo porque tiene una pensión que, aunque está enamorada de un profesor que solo la utiliza para tomar café, ¿no? El caso, ¿no? ¿Cómo está ahorita, por ejemplo, todos los que se dicen apartidistas? Todos estos que son los aspiracionistas que le dicen, pero yo les digo los wannabes, ¿no? Los que tienen el complejo de Doña Florindo. Doña Florinda, justamente nacen de este tipo de arquetipos que le dieron a beber a la gente con este tipo de programas, amigos. Hoy en día tenemos a todo este tipo de gente defendiendo a la derecha, defendiendo a todo este tipo de gente que es arribista, que, oye, ¿cómo? Es una persecución política para Inés Gómez Montt, ¿no? Es Anslo, es lo peor, ¿no? Defendiendo a los empresarios porque ¿cómo les estás haciendo pagar los impuestos? Defendiendo el desvío de dinero, por ejemplo, con las asociaciones civiles. ¿Cómo, Anslo? No, los niños con cáncer. No, no, no. Ahí surgió precisamente con todo este tipo de contenido basura toda esa gente. Jorge Salem, amigo, bienvenido y gracias por hacerte miembro de una vez más del canal. Gracias por tu apoyo. Luis Méndez, mira, goces de muchos derechos por movimientos socialistas. Los capitalistas no tienen esclavizados. Abre la perspectiva. Ve el testimonio satánico de Pedro Romero. ¿Qué? Burbujas. Chillando Samuel, el café. Pero bueno, volvamos con esto, ¿no? Mira, acotando que el señor profesor es un tirano que se esfuerza por enseñar de forma memorística, pero que no tiene dominio de grupo ni genera construcción y deconstrucción del conocimiento. Pues cada vez más son más brutos sus estudiantes. Y se contenta con llevarle flores y calentarle el oído a Doña Florinda. ¿Quién es ahora este tipo de profesor Girafales? ¿Y quiénes son estos que son como Doña Florinda? Que viven también en la pobreza, que viven en las vecindades, que viven en las barrancas de la ciudad, pero que nada más porque quizás reciben una beca o por alguna situación, ¿no? Tienen quizás un peldañito arriba de sus vecinos de la vecindad. Ah, pero este tipo les endulza el oído, ¿no? Como por ejemplo en las series de televisión, en las series de Netflix, las nuevas, ¿no? ¿Quiénes son estos? Por ejemplo, Chumel Torres, supongamos, ¿no? Ese es este tipo de gente que cada vez el público es más es más bruto, ¿no? Entonces, mira, en consecuencia, la presente distracción simplemente es una breve queja contra los héroes de la niñez, donde en particular se quiere reflejar cómo desde la corta edad nos tratan de meter discursos que intentan enaltecer o romantizar las características de la pobreza, como si ser pobre fuera una virtud de un sistema capitalista. Y sobre todo en el capitalismo primitivo, aquí ponen porque es de Colombia este artículo, donde adolecemos tantas injusticias sociales, económicas y políticas. Un artículo de 2019. Bueno, ¿qué vivieron este año en Colombia? Donde el presidente machacó a su gente, ¿no? Les querían aumentar los impuestos, les querían poner impuestos en los alimentos, en las medicinas, les querían recortar beneficios, ¿no? Al pueblo no se dejó, pero ¿cuánto les costó? Nada más para que vayan viendo por dónde va y por qué este tipo de cosas, amigos, no debería de ser. Les puedo apostar que estos tiburones lo que van a hacer con este juego del calamar, lo van a hacer como una oda más a la pobreza, ¿no? Para romantizarla. Y es que es también una situación en donde te pones a ver en el punto de perspectiva y a ver, ¿de qué trataba, no? Unos ricos, pero así billonarios, que organizaban esta clase de juegos para divertirse, porque ya no sabían en qué gastar o en qué sentirse vivos una vez más, ¿no? Y reunían a gente que estaba totalmente en la desesperanza del sistema, sin posibilidades,
súper endeudados y que no les quedaba de otra más que jugar en el juego del calamar. Estos tipos ofreciendo migajas por un guion a cambio, ¿no? ¿En qué se convierten? Siempre le huyo al matrimonio, el profesor Jirafales, dice Jorge Salem. Disidencia controlada, ya decir que Rubén Aguirre odia el personaje del profesor Jirafales, doña Florinda, la tía panista. ¡Exacto! Es que es eso, Axel. Es la clásica tía panista. Permítanme tantito. ¡Ah! Ya llegó tu mamá, pídele, ya estoy trabajando. Ya, una disculpa, amigos. ¿Quién más? Las fotos del Che que las asimila el mercado igual. Sí, no, también es lo mismo. Es como esa imagen donde está una chica sentada que ni siquiera puedo sacar acá porque si no censurarían. Pero hagan de cuenta que está así, le están limando las uñas, está sentada así con su botanita y ponen a cada una de las personas que le ha brindado todo, ¿no? Una asiática que le surció la playera del Che que lleva puesto. Un niño que les está recogiendo el coltán en África para que goce del celular con el que está chateando y diciendo odas en contra del sistema. Una persona que le está limando las uñas, ¿no? O sea, todo así. Ahí está. Buenas noches, Dima Rosa. Mira, solo es un programa más. Personalmente, no lo consumo, es solo viejo y repetitivo. Refrito de otro refrito. Ascar, en Estados Unidos tienen muchos derechos, aunque no pagues nada. Al contrario, te paga el gobierno si no tienes trabajo y te dan dinero para cada hijo que tengas, dice Marta Martínez. Sí, y por eso están en graves problemas. Porque la gente está prefiriendo quedarse y vivir y depender de los cheques de gobierno, de desempleo y de las food stamps, en lugar de ir a los camiones a repartir los contenedores. Dios mío, era un programa de televisión de otros tiempos. Ahora podemos sacarle todas las teorías y estupideces, dice Rafael Colón. Bueno, es que de aquí, amiguito Rafael, quizás porque acabas... eres de estos tiempos, ¿no? Pero cuando te vas y te pones en el contexto del momento en donde estaban estas series, que era lo que comentaba Diego, Carlos Vallarta. O sea, fue recibido muy ampliamente y amplificado de manera artificial en América Latina. Puesto en todos los canales de televisión abierta, ahí prácticamente durante varias décadas. No fue de a gratis. Le abrieron los brazos en la dictadura de Pinochet en Argentina. ¿Por qué crees que también fue ampliamente puesto y que hasta los días de ahora... Todo mundo le dices a cualquier argentino, oye, ¿conoces el Chavo del 8? ¡Claro que lo conocen! ¿Por qué? Porque sirvió para establecer estas métricas de cómo hacer para que la gente viviese bajo los arquetipos que fueron creados por cada uno de esos personajes y así es como querían a los pobres, ¿no? No las regañes, Pablo, ¡no! Dios mío, un problema. Está, AMLO hizo estilo de Echevarría... Samuel García de AMLO Fifi. ¿Qué? ¿What? Te dan dinero por hijos porque saben que los que ganan no les va a alcanzar. Sí, viene una crisis social bastante grande, amigos. Vean el caso, amigos. Y esto es del juego de calamar. Ya se los había comentado al inicio. ¿Cómo está empezando un movimiento social justamente derivado de esta serie? Ya estaban las protestas, pero es la exigencia, sí o sí, donde ya no quieren más un sistema tan capitalista, pero de un corte neoliberal tan crudo. Así podrán tener de todo, los celulares de última gama, el estilo de vida que todo mundo quiere, ¿no? Pero viven del prestado. Es un estado donde la deuda, así, ¿no?, de la gente es enorme. Me parece que es arriba del 100% incluso también la deuda pública. Viven de prestado. Esto también viven del prestado en Chile. Y lo peor es que allá, por lo menos aquí en México, dices, bueno, si le echas todas las ganas del universo, te puedes quedar a la universidad pública. Allá te endeudas con una cosa en donde prácticamente estás adquiriendo una casa, ¿no? Y la vas a pagar, pues allá tú sabes cómo.
La deuda estudiantil en Chile es así como la deuda estudiantil en Estados Unidos. Nada más para que tengan en perspectiva. Y todo esto que se está presentando, amigos, nada más para que vean, es una situación en donde la gente está despertando de que dices, la neta, así como lo dijo incluso Vladimir Putin, él fue antier o ayer, me parece. El sistema capitalista ya ha quebrado, ¿no? O sea, ya son tantas decepciones y en todos los países la gente se ha dado cuenta. O sea, yo sé que hay gente que así bajo el concepto del arquetipo de Doña Florinda, ahorita si los leo, va a estar defendiendo este sistema. ¿Por qué? Porque están esperanzados en que el profesor Girafales les venga a adular el oído. Y así como estos tiburones de Simon Levy, Diego Rusarín, o estos de Lemon Films, que ya lo vieron, ¿no? Cómo estaban pidiendo libretos para pagarles nada más $1,000 al ganador. Y pedían metrajes, pedían, oye, si me mandas un video, si... O sea, la cosa es hacerlo así barato y tú dame, no estamos libreto. Historias, o sea, hazme la chamba, maestro. Y este tipo de gente es lo que hoy en día los jóvenes están viendo que debería de ser, ¿no? La mentalidad de tiburón. Ahí tenemos un Carlos que, ¿cómo se llama el de la barba? Uno morenito, que sale dando todas estas cosas y que incluso a un mesero así dijo, miren, este güey que está acá está ahí de mesero porque no tiene hambre. No está sentado ahí con ustedes porque no tiene hambre. O sea, ¿cómo no va a tener hambre si está ahí? Porque tiene que trabajar, porque tiene que llevar dinero a su casa, porque tiene que pagar las cuentas. No puede estar jugando al tiburón o no puede estar ahí viviendo de los estúpidos en un curso. ¿No? Como él mismo, ¿no? Otra marioneta, dice, progoleando. A muchos europeos en China buscando trabajo. Adriana Cabreja, Lenín López, ¿cómo estás? Aquí en Estados Unidos el semestre universitario está en $70,000 y no es broma. Imagínense esto, más de 1,400,000 pesos mexicanos, con lo que te puedes comprar un departamento en provincia. Exacto, que le piensen, hay un documental de Netflix sobre la mercantilización y la decadencia de las universidades en Estados Unidos. Creo que se llama La Torre de Marfil. Exacto, Carlos Muñoz, ¿no? Ese vividor que se aprovecha, pues, de que la gente es tonta. Y así hay muchos. O sea, pero eso es preocupante, amigos. Porque cuando estamos viendo este tipo de vividores, ¿cómo lo ven los jóvenes? Piensan, yo quiero ser tiburón. Yo quiero ser ese. Yo quiero ser el gandalla. Yo quiero ser el que enrole a la gente dentro de este negocio piramidal. Yo quiero ser el que enrole a la gente dentro de esta secta motivacional o de coaching o de liderazgo, ¿no? Ahí es donde vamos teniendo esto. Y eso no es economía. Vean tan solo tantos y tantos proyectos que vemos. Por ejemplo, Simon Levy, que se dice muy emprendedor y demás. Y lo puede ser, ¿no? Por eso es abusar del trabajo de la gente. Así, ¿no? Vamos a darle chamba a este, vamos a hacer este proyecto, es que de criptodivisas, vamos a hacer este otro y lo demás. Pero al final es ruido. ¿Ruido para qué? Para jalar agua para su molino, ¿no? O sea, también, ¿se acuerdan cómo igual Simon Levy había hecho esto? Miren acá. Que le iba a dar educación a este chico de la línea 12 del metro. O sea, es una vez más fotografiar y poner en medios de comunicación lo que haces. Yo estoy becando a ese chico, ¿no? Ese chico que está en situación de calle, yo lo voy a pagar para que se haga un tiburón, ¿no? ¿Pero qué es? Una vez más, apología a lo que él está haciendo. O sea, si tú ayudas, no tienes por qué estar diciendo. Si tú estás apoyando, si tú estás becando, mira, calladito, ¿no? Dan conferencias en escuelas. Imagínate eso, Paco. Les vas y les envenenas la mente a los chavos. La peor edad, ¿no? Es, por ejemplo, entre los 13 y los 15, que es cuando más fácilmente puedes lavarle la mentalidad a alguien. Incluso hoy en día, ¿no? Hasta gente de los 20 y 30 años. Es así, les modificas la mente facilísimo. Más para robar. Se está colgando de los pobres seguidores, dice Lenín López. Exacto. ¿Qué saben del Comando Sur y Maduro? No sé.
No sé, amiga, ¿qué pasó con el Comando Sur y Maduro? Es que luego hay gente que también aquí me ve desde Venezuela. Saludos hasta Venezuela, Gina. Buenas noches, gracias por desbloquearme. Eda Cena se pasa. Sí, ¿cómo estás, Aleli? No manches, sí estuvo, hubo gente, mucha gente que bloqueó, incluso al Scratch lo bloqueó, Qué bueno que dijiste esto de Simón, digo, acá es, y nos, ¿qué jotos de mi gala? ¿Qué es super cuque? No lo sé, Rick. Ese tal Levi parece un... Sí, cañón. Yo creo que todos nos damos cuenta luego, cuando hay alguien así, ¿no? O sea, esa labia... No sé, es que... Ese mismo arquetipo que él maneja... Yo lo he visto varias veces en los defraudadores. La neta, así. Miren, otra vez más. Nos vemos. Hasta luego. Zapatero a tus zapatos, estoy con los Super Bros, Billy y Fer, Rosar, y con mi brother Diego Rusarín. Estamos haciendo una alianza estratégica con los grandes productores de México, orgullosamente mexicanos, con un gran pensador como Diego Rusarín, para desarrollar y producir una versión similar al calamar mexicano y una plataforma que va a dar mucho de qué hablar. Billy. Nada, estamos abriendo convocatoria de guiones. Si tienen ideas, si quieren ver cómo podemos agitar a la sociedad con un contenido de concurso que ponga a pensar a la gente, pero aparte que entretenga, aquí en el tweet que está poniendo Simón están los datos de dónde estamos recibiendo guiones en Lemo. Mándenlos. Los tiburones de Lemo, ¿no? Ya lo vieron. También queriendo pagar $1,000 al ganador de un concurso de vea tú a saber cuántos, ¿no? O sea... ¿Really? ¿Neta? Eso no se vale. Pero bueno, vamos a pasar de eso. Vamos a pasar de eso. Vamos a ver. Evo, tiene sus cosas buenas. La verdad es que sí está metiendo a chavos y demás, pues a proyectos y todo. Pero también esto se me hace una barbaridad. Quererse colgar de lo que hoy está rompiendo esquemas, ¿no? El juego del calamar. Y llamar a la gente a que le regale prácticamente, ¿no? Porque, oye, pero ¿y quién se va a llevar las ganancias? Si esto recibe un impacto internacional, ¿no? Porque, ay, mira la serie latina del juego del calamar, ¿no? Ya no son coreanos, ahora son latinos. Y que reciba tantos millones, ¿tú crees que a los que ganen o al que gane le van a pagar eso? Toma tus 10 mil pesos, ¿no? Y vete a la... ¿Cómo le hago para vender humo? Dice Roberto Huerta. Pues... yo creo... así como lo he visto ahí... tener... labia... tener algo... que llame la atención, que mueva... y que principalmente, como en este caso, ¿no? Como Diego Rosarín, ser blanco. Y ya, así vendes humo. Fácil. Mira, ¿qué piensas de lo que está pasando en Michoacán y el presidente? ¿Qué está pasando en Michoacán, Luis Reza? No sé, estamos hablando ahorita de este tema. Pero coméntalo y vemos qué onda. El pobre siempre tendrá deuda. Todos los fantoches vividores usan la frase alianza estratégica. ¿Sí? Es que es así, ¿no? Vamos a hacer una alianza estratégica. Mira, mi verbo, mis conectes, ¿no? Tu lana. Y la fuerza de trabajo de estos, que son los pobres. Y adelante, y sacamos un negociazo, ¿no? Como esos que, pues así, de la noche a la mañana se quieren hacer ricos. Y que dicen, voy a poner este negocio y demás. Y voy a meter a trabajar a esta gente y la voy a explotar. Y no lo voy a pagar aguinaldos, no va a tener esto y esto. Pero ya quieres ganar todo, ¿no? ¿Crees que Rusarín hace el guión, los libros contables y respaldos? Acabo de llegar. ¿Por qué el chavo es lo peor de la comedia? Quiero saberlo. Dice, de José, pon hasta el principio el video, amigo. Y vas a ver por qué. Su versión en una semana, tan pronto pase de moda, nadie los va a pelar. Dice Ceres Nosferum. Mira, yo creo que esto sí tiene posibilidades de llegar a más. La verdad es que es un tema de crítica social en donde todo el mundo... está prácticamente así, ¿no? Puede empatizar con eso. Por eso yo creo que sí pudiese. La cosa es aquí. Oye,
¿Quieres hacer algo así? Hazlo tú. Págale a los guionistas como debe de ser. Haz tú la historia. No te cuelgues y no robes la idea de otra persona, ¿no? Y vaya, creo que no se necesita mucho cerebro como para hacer un guión del juego del calamar mexicano. Tan solo es simplemente, ¿no? ¿Cuál es el juego del calamar, por ejemplo, en México? ¿Qué es lo que siempre han visto la gente de a pie? ¿Qué es el ganar? ¿Se acuerdan de estos juegos de Bailando por un Sueño o los que cantaban y demás? Eso es lo que la gente ve y dice, es que yo quisiera ir, ¿no? Y ganarme la lotería, o el caso de pobre a que se casa con un gran político, un gran empresario, pero de estos que roban y tienen mucho dinero. ¿Sería algo así? Espérame tantito. Ok. Versión mexicana. Pablo, es que ya estamos más despiertos y creo que le darán muchos trabajos venderlos. 11 leones con corona en Gringolandia. Es sobre que la gente está huyendo por los bad hombres. Dice Luis Reza. Ah, pues déjame checarlo bien, pero estaba terrible la situación en Michoacán. Siempre estuvo bastante fuerte, ¿no? El tema de los aguacateros, por ejemplo. Una situación en donde si tú querías tener tu finca de aguacates, querías trabajarlo y todo, porque pues es un negociazo, se lo apoderaron los bad hombres. ¿Y qué pasó con los gobiernos que hubo? No hacían nada, no acudían a las cumbres para cada mañana empezar a ver qué va a pasar en temas de seguridad. Trabajaban para los mismos. Pues ahora que quieren solucionarlo todo, pues miren qué descompuesto está. ¿Qué humor te gusta? Dime tu personaje de humor favorito. Dice Yoshi el gato. Mi personaje de humor favorito. O sea, mira, a mí me gusta el humor de sátira tipo South Park. Me gusta el humor de sátira muy simple, ¿no? Como Padre de Familia en su momento. Me gustaba mucho cómo era el caso de los Simpsons. Ya se acuerdan de esta caricatura de Matt Groening, pero las primeras temporadas, que será como de la primera hasta la séptima, décima, ya lo mucho, ¿no? Porque cada capítulo era una crítica social, pero bastante buena. Era buenísimo. Ese tipo de comedias en la que a mí me ha gustado. La gaviota sea aspiracionista, dice por acá. Mira, igual que la gaviota, se piratearon la novela colombiana de Café con Aroma de Mujer. Era la verdadera gaviota. Sí, a quien, es que así ha pasado, siempre se han pirateado todo. Pero pues es que es parte de los mismos, ¿no? O sea, oye, a ver, pásame esto. Te copio la tarea. ¿Se acuerdan esta serie de Breaking Bad que ha sido de las mejores series que ha salido así en la historia? Hubo una, creo que era colombiana, se llamó Metástasis o era española, no recuerdo bien. Pero no, ni siquiera los personajes entendían o vieron la serie original. Hay, por ejemplo, una escena en donde Walter White, cuando están en el laboratorio de, ya saben qué, les dice, por favor, pónganse cubrebocas, ¿no? Porque pueden contaminar las bacterias, los hongos. Si le caen a esto, ya estuvo que arruinaron el batch. Bueno, en la otra, el personaje que habla en español y todo, lo hace. Pero sin entender completamente cuál era el por qué tenía que hacerlo, ¿no? O sea, cosas así que no le ponen el feeling y demás, sino es copia por copia. Ahora imagínate, si este tipo de tiburones quieren llevar a la pantalla grande, porque yo creo que sería imposible que ellos pudieran hacer un guión tipo el juego del calamar, porque no lo han vivido, porque es el típico whitezican, tiburón, ratero, gandalla, que no va a entender la situación de una gente que se tiene que parar a las 4 de la mañana para transbordar del Estado de México y llegar hasta la ciudad para trabajar en algún puesto vendiendo café esto, o para ir a recoger la basura, o para ir de godín hasta algún lado en donde lo van a tener trabajando 10 horas nalga y que, ¿sabes qué? Va a tener que viajar quizás 6 horas, ¿no? Ese es el juego del calamar en México, amigos. Y peor son los juegos del calamar que están, pues, la gente de la provincia que se tiene que dedicar, pues, a la siembra de la amapola, por ejemplo. O sea, nada más chequen. ¿Ustedes creen que esta bola de gente que ha vivido en esta burbuja, que nada más porque o sea, güey, échenme acá vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacer una clic de ideas. Vamos a hacer una alianza estratégica. Mames.
Caimanes. Hay un libro de Stephen King llamado El Fugitivo, donde los realities ponen en riesgo la vida de los participantes o los lastima. Pero las personas no dejan de participar porque no tienen ni para comer, dice Balam 33. Sí, de esto va el juego del calamar. O sea, la gente ya no tiene nada, y cuando vieron que sí era de verdad y que eliminaron gente, decidieron democráticamente salirse después del primer juego. Pero al final terminaron regresando absolutamente todos. Nada más creo que 12 jugadores de como 490 o algo así fueron los que no quisieron regresar. Pero todos los demás que habían votado, oye, ¿sabes qué? Es que regresaron, y ¿sabes qué? Ya tenías que pagar con tu hígado, con tu riñón, te iban a sacar un ojo, las deudas que tenías. Oye, si no es esto, pues van a extraditar a tu familia porque son refugiados de Norcorea, o porque, ¿sabes qué? La mafia ya te está buscando, o ¿sabes qué? Tu hijo se está enfermo. Y entonces, la gente que tenía más que perder ahí que su vida en el juego. Era una apuesta, era lo último que les quedaba. Y en la realidad, amigos, ¿por qué creen que hay gente que no le queda de otra? Y agarre este tipo de cosas que yo les digo. ¿Cómo hay gente que es capaz de transbordar diario 6 horas al día, ¿no? 3 horas de ida, 3 horas de vuelta, y estar 10 horas en un trabajo? Imagínate 16 horas. ¿Cuánto te queda para estar en casa? 8, solamente para dormir. ¿Tú crees que esta gente va a estar pensando, que va a estar planeando, que va a estar ahorrando para emprender un negocio, y que por no tener hambre no llega más? Es la realidad de América Latina y de todo el planeta, amigos. Es la realidad del juego del calamar, y por eso es que ha impactado tanto. Y una vez más, cuando vemos este tipo de tiburones queriéndose agandallar, haciéndose los salvadores blancos, no manches. La verdad es que da coraje. Saludos a Alicia López, qué bueno que andas por acá, amiga. Un saludazo. Yo era Godínez del gobierno, dice Pat. Yo también era Godínez del gobierno, Pat. Yo estuve en ProMéxico. María Carolina, buenas, María Carolina. ¿Cómo estás? Una de las pruebas del juego puede ser pasar por Tepito caminando a las 3 a.m., dice Marta. Sí, sí. Vete por la Sol o por Luna a esas horas y te van a torcer. Borola cerraron más de 300,000 pequeños negocios en Michoacán. Sí, pues es que fue de las peores épocas para Michoacán, Lenin. O sea, todo esto que está pasando ahora no es como que, oye, mira, mágicamente los bad hombres salieron de control. No, esto lleva décadas. Décadas avanzando, y décadas en donde vimos, por ejemplo, el caso de cuando estaba García Luna al frente, ¿no? Porque no nada más viene desde Borolas. Esto viene desde atrás, esto viene desde Vicente Fox, y ahí se lo pasaron a Borolas, y Borolas lo hizo como el gran jefe de la policía, ¿no? ¿Y qué pasó? Que era el que armó a todos los bad hombres, fue de los que ayudó a repartir el queso en México de los bad hombres. García Luna, ahí estuvo, y ellos fueron los que armaron con la iniciativa Mérida y entrenaron a todos los que hoy en día pues son de los hombres más buscados y peligrosos. No nos hagamos. Palomino, ¿no? O el que acaban de agarrar y que ya se declaró culpable también. O sea, estos que se encargaban de lo de secuestro y demás, ¿no? Imagínate, te secuestraban a tu familiar. Ibas con la policía. ¿Y quiénes eran los jefes y que lucraban con esto? ¡Eran ellos! O sea, ahí está, ¿no? ¿Por qué creen que Felipe Calderón tiene que ir verdaderamente a una corte de La Haya? Tiene que pagar, ¿eh? Yo la verdad es que metía a Margarita Zavala y a sus hijos a la cárcel, les quitaba todas sus propiedades, a todos sus amigos, a todos sus contactos, a todos sus prestanombres, todo lo que tengan, porque deben mucho, no nada más vidas. Los símbolos de la pizza de la caja es cuadrada, la pizza redonda, y la rebanada un triángulo. Mira, yo miré en una serie del juego que era la ruleta rusa, que era algo parecido al calamar, en el sentido de que los ricos apostaban por quien quedaba con vida, y no dudo que eso se haga en la vida real, dice Eva Ruiz. Mira, a niveles, ahorita lo estamos viendo, por ejemplo, Elon Musk en un solo día, amigos, hizo creo que una ganancia de 36,000 millones
de dólares. O sea, es inaudito, es un dinero que nunca vamos a... Ni siquiera los hombres más ricos de tu país van a ver en toda su vida, ¿no? O sea, creo que eso es lo que hoy en día tiene Carlos Slim. En un solo día lo ganó. Este tipo de gente, ¿ustedes qué creen que hacen? ¿Qué les da ese subidón? ¿Qué los hace sentirse con vida? ¿Qué los motiva? O sea, ya no es el dinero, ya son otras cosas. Dice Mario Martínez, estoy pensando un guión para el juego del calamar versión mexicana. Me he encontrado con retos interesantes. Corea del Sur no tiene la corrupción que tiene México. Amigos, en nuestro país vivimos un tema de corrupción sistémica generalizada. Miren, el presidente tiene todas las ganas de cambiarlo todo, de que acabe esto. Pero todo el sistema, amigos, el tema de la cultura, el tema del arte, el tema de todo está corrompido, amigos. Vean lo que está pasando en la UNAM. O sea, es inaudito. Y no puede él solo. O sea, la verdad es que quieren hacer cosas para cambiar, pero desde las mismas instituciones que se deberían de encargar, sigue habiendo esto. Dice Alicia, mira, también acá en Chicago hay muchos barrios muy peligrosos. Ni los policías entran. Exacto, Alicia. Esto no es nada más privativo de México, ¿no? Sino ya esto es en todo el mundo. O sea, el primer mundo ahorita lo que está sufriendo es que también conforme va el mismo sistema cayendo, que ya se agotó, pues están sufriendo lo que sufrió en su momento América Latina, por ejemplo, en los 90. Es lo que ya están viviendo, ya están experimentando de lo que se trata la inflación, vean Estados Unidos. Están llegando casi al 6% de inflación. Noticias de los Rothschild. De momento no, Luis. Realmente da pena romantizar una temática tan cruda como lo que es cambiar la vida por dinero. Por lo menos el chavo compensaba con humor. Pero esto de los juegos del calamar en el fondo es macabro. Bueno, si te pones a pensar, Robirotes, el chavo del 8 romantizaba la pobreza. Mandaba las señales y era esto. Tú vas a jugar este arquetipo. Porque había gente que se ponía el traje del Chavo del 8, que quería romantizar y tenía que ser, ¿no? ¿Cómo veían la gente al Chavo del 8? Fuera de que era un burro, fuera de que vivía en la pobreza, de que no tenía papás, y todo, ¿no? Bueno, pero era cariñoso, era noble, y así es como quieren los ricos ver a esta gente. Que se cuadren, que les regales un libreto del juego del calamar mexicano. Que le regales un libreto para una película de terror para Lemon Films, ¿no? O sea, eso es lo que quieren, amigos. Y otros, que hoy en día tenemos gente defendiendo a la derecha, que se toman, ¿cuál arquetipo? El de Doña Florinda. O sea, yo sé que el juego del calamar se muestran cuestiones bastante obscuras que para muchos pueden ser muy crudas. Pero no es más que la muestra de la realidad. Por otro lado, el Chavo del 8, por mucho que lo veas así romantizado, bonito, comedia y demás, a mí se me hace más feo que Juego del Calamar. Juego del Calamar te da el reflejo del por qué la gente llega a hacer lo que hace. O sea, es la cruda realidad. Dicen por acá el dragón blanco de Van Damme. No, era ¿qué se llama? Bloodsport. Mira, ¿qué? He pensado que con la desmonetización vendría el capitalismo 3.0, donde a los más ricos se les pondría un límite de millones para su riqueza. Si les sobrepasan, deberían de gastarlo para generar guerra. No, lo que va a venir con todo esto del tema de que ya vienen las monedas digitales respaldadas por los bancos centrales y viene la digitalización total y la pérdida del dinero físico. Lo que vienen son los intereses negativos. ¿Qué quiere decir? Si no te gastas tu lana, si no consumes, se te va a acabar. Ya no van a necesitar esto de la inflación, simplemente usa tu lana. Y te vamos a regalar tu beca, ¿no? Más bien, vas a tener tu renta básica universal, pero usa la lana, maestro. Así va a ser y así nos van a controlar. ¿Te portaste mal? ¿Hablaste mal? ¿Estás diciendo algo en contra del sistema? Lo sentimos, no vas a tener dinero digital este mes. La verdad, el sistema en su forma más cruda. Exacto, Bruno. Envidiaba al chavo y no tenía nada. Exacto.
¿A qué consideras rico proboleando? Por eso dice Alicia López, mira, por esto ya se van al espacio los más ricarditos, que están pagando cientos de miles de dólares por unos minutos y no salen de la atmósfera. Mira, Alicia, lo que está pasando con ese tema es una carrera espacial, pero para ganar contratos con el gobierno, es decir, la NASA. ¿Por qué? Ahorita hay una competencia entre Elon Musk, Jeff Bezos y Virgin. ¿Para qué? Para ver quién se va a llevar estos 5 mil millones de dólares. El caso de quién le va a hacer el tren de aterrizaje a esta nave que quieren llevar a la Luna. Entonces, eso es también un negocio. No nada más es lo que está pasando ahorita con los Tesla Motors, ¿no? También es eso. ¿Y por qué quieren ir? No es una cuestión así como que, ay, quiero ir a conquistar Marte y demás. Sino porque la siguiente carrera espacial, la siguiente Guerra Fría, es el espacio. Ya ahorita ya lo estamos viendo. Con esto que surgió hace un par de semanas, ¿no? La noticia de que China ya lanzó un cohete hipersónico. Con éxito. Entonces Estados Unidos lo que está ahorita queriendo hacer es dinero para que le den más y poder llevar proyectos espaciales. Es la carrera espacial, amigos. Ahora sí, en el propio y estricto nombre de la palabra, se viene Star Wars. Alma Elliot, hola amiga, ¿cómo estás? Mira, la serie del Chavo del 8 recuerdo que me gustó por mucho tiempo. Sí, igual a mí. Es que cuando eres niño no tienes idea de lo que está pasando ahí. Tú lo ves y son bromas, y que si le pega, y que si se divierten, y que si esto, que si el canto, que si... Vaya, la vecindad, qué bonita vecindad, ¿no? Pero cuando vas creciendo y cuando vas viendo todo esto, ya no es tan bonito, ¿verdad? Cuando estás viendo la situación de la realidad en donde es para que la gente... Cállate, es bonito, cállate, qué bonita vecindad... Cállate, ¿no? Así, vive pobre y sé feliz y hasta ahí. Casi, casi como en su momento la religión sirvió para que pusieran la otra mejilla. O para que esperaran la salvación, no en esta vida, sino en la vida que viene. Espera la salvación y el reino de Dios hasta la vida que viene. Mientras, cállate, acepta, acepta lo que dicen. Hasta que un día, no sé por qué, odié la serie demasiado, dice Alma. Al punto que ahorita cada vez que escucho algo me choca, ¿sí? Confórmate, exacto Pat, confórmate con tu torta de jamón, ¿no? El caso de todos estos Doña Florinda que le daban su torta de frijol con gorgojo, su frutzi, e iban a todas estas reuniones de Peña Nieto, o ahora que lo vemos, ¿no? Con esto del salario rosa y que cada vez hacen ahí, pagan. Y está en las primeras tendencias de Twitter. Sí, lo mismo. Exacto, Lenín López. También se pasa con el señor Barriga. Nunca le pegaba la renta. Lo hacían pasar como el malo y le pegaban. Hoy en día lo que me gusta es la aparición del fascismo con la decadencia. Declara exactamente esto que está pasando con lo de Claudio X González. Y que ya vimos en un videoprograma, creo que fue el día de ayer. Terrible, ¿no? O sea, para todos estos super ricos, les aterra no tener a un Chavo del 8. Les aterra no tener a una Chilindrina. Les aterra no tener a gente predecible, controlable, manipulable, y que van a defender al sistema con todo, ¿no? Que son estos Doña Florindas, que son todos estos que se creen que pertenecen a la iberoesfera, que son todos estos aspiracionistas que hoy en día defienden a la disidencia. ¿Han visto Space Force? Es justamente una parodia de la carrera espacial de Estados Unidos y China. Es una película china-vanesa donde van en unos como camiones o tractocamiones gigantes, algo así. Violencia con dejadez de bromas. Oye, ¿y qué opinas del Mil Usos? ¿Cuál es el Mil Usos? Pablo, ¿tienes un video sobre el capitalismo progresista de Joseph Stiglitz? No, no tengo un video sobre Stiglitz. Atzin García. Don Ramón, el mejor actor. Normalizó la pobreza y la orfandad. Exacto, pues es que fuimos una sociedad criada por mujeres. ¿Y qué fue lo que normalizaba eso también, no? Ah, no, no te preocupes. Eso es normal, eso es normal.
quitaron al Chavo de la televisión es porque después de haber sido amigo del Tigre y de los gobiernos, hacer parte de la crítica social, la televisión para la gente jodida, lo sacaron por eso y para no pagar regalías. Fue más para no pagarle regalías, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo lucró la televisión con Chespirito? ¿Cuánto dinero les brindó? ¿Cuánta gente no embrutecieron? Era consejo, solo para los apóstoles de cuando fueran a predicar y lo agredían que no lo pelearan. No para todos. Nos volvamos furros. Hay mucho movimiento en animes, series y más ejemplos. Exacto. Marinero, pobre Don Ramón, recibía 1000 cachetadas al año. ¿Crees que pase el Blue Beam, no? El Chapulín Colorado también estaba mal. Pues el Chapulín Colorado, o sea, todos los personajes que hacían ahí, ¿no? Que si el Chanfle, que si el Chapulín Colorado, que si ¿cómo se llamaba? Donde salía la Chimoltrufi y todo eso. Era más de lo mismo. O sea, si te pones en la perspectiva, eran distintos arquetipos que iban jugando con el tema de la misma apología a la pobreza. Oye, así es la gente, ¿no? ¿Cómo te pintaban que debería de ser la gente? ¿Cómo te pintaban que debería de ser el aspiracionismo para la sociedad, ¿no? Vean las telecomedias mexicanas. ¿Se acuerdan esta de que se llamaba RBD? Que era por inicios de los 2000, donde pasaban un grupito de niños ricos y que te los ponían como, siempre eran los blanquitos, los güeritos, y que hablaban como fresas, ¿no? ¿Y qué pasaba? ¿Cómo les enseñaron a la gente que tenían que ser? ¿Cómo les enseñaron a la gente que deberían de ser los héroes de esa generación? Porque iban a ser lo que hoy en día representan, pues estos empresarios, estos políticos, para que cuando los vieses, no los fueras a criticar, ¿no? Hoy en día yo he visto el atrevimiento de algunas personas a defender a gente como Inés Gómez Montt, para defender a gente que, oye, Pablo, no, es que cuidado, ¿no? Es ¡Anslo! ¿Qué está haciendo? Les está... no, es una vendetta personal. No, amigos, no se trata de eso. Chapatín, ¿dónde es más bien, Pablo? En Tijuana hay varias cervecerías artesanales donde tienen cervezas con café. Están algo endulzadas. No es café. Se le llama... Hay distintos tipos de malta. Malta chocolate, malta negra, malta tostada de distintos niveles. Para hacer eso, o sea, ¿por qué? La malta es la cebada, pero tostada a ciertos niveles. Así como lo mismo el grano del café. Simplemente que va cambiando dependiendo del estilo de la cerveza. No es que esté adicionada con café. Mira, no me gustan, pero tienen mucho éxito. No sé si haces de sabor, pero te paso la idea. Sí, yo hago Balam 33. Hago una Russian Imperial Stout, pero no, nada tiene que ver de que le agregue saborcitos o así, ¿no? No. Es muy distinto a lo que hoy en día conocemos de la cerveza comercial. Salió que iba a salir el refrito de RBD, dice Francisco. ¿Sí? Nada más vean, ¿no? Y obviamente yo sé que los jóvenes lo consumirían. ¿Por qué? Porque este tipo de cosas les agrada, ¿no? Cosas que están totalmente, vamos a ponerlo así, digeridas, y se las regurgitan, ¿no? Nada más que a ver cómo se las hacen consumir para que sea fácil, ¿no? Ahora los jóvenes lo que están haciendo ya no es tanto consumir un contenido que dure horas, ya no es tanto consumir una serie que dure cientos de capítulos, sino que, ¿qué está pasando ahora? Los jóvenes, así como lo vimos en el caso de que ya están abandonando Facebook. ¿Por qué? Porque ya no les gusta eso. Ahora quieren algo más como TikTok. Videos de algunos segundos, pero así, la inmediatez del satisfactor, ¿no? Que estás pase y pase y pase y pase y pase. Y contenido adictivo, pero así. Los niños van a hacer esto. Incluso yo me imagino que de aquí a un par de años va a haber una crisis de contenidos. ¿Por qué? Porque quizás ya Netflix, quizás ya HBO y series super producidas ya no van a poder competir contra contenidos que se crean en otras plataformas. O sea, es la democratización de los medios. El caso es, ¿qué van a consumir los jóvenes? Gente que vea Televisa. No, ya, eso Televisa ya tiene sus días contados, ¿eh? Ya lo vimos este año. Ha perdido más del 77% de sus ganancias de la bolsa, ¿no? Ya, más bien, sus acciones han caído en 77%. Van rumbo a la bancarrota. ¿Qué lo salvó? Lo de Aprende en Casa. Pero cuando se acabe eso,
adiós Televisa, ¿eh? Se viene una crisis fuerte de medios. Dice Alan Cortés, ¿alguna enseñanza de Jesús que piensen que es buena para la vida? Claro, el amor, ¿no? Amar al prójimo como a ti mismo. Se acabarían todos los problemas del planeta. Porque eres el 90% que... Pablo, ¿qué piensas de la agenda? Por ejemplo, coro de San Francisco habla de que iban por nosotros. ¿Crees que eso se pueda? Yo espero que no, ¿no? Si tú tienes valores, yo creo que en tu familia por lo menos... Si tú dices, ok, voy a poner estos valores, ¿no? Obviamente sin denostar lo que está pasando ahí. No tendrías por qué preocuparte de que te vayan a transformar. Sobre saturación de ¿qué es? De intelecto políticamente correcto. Facebook ya está chupando faros. Casi no había presidentes de México que hayan sido blancos. Tampoco muy morenos, dice Marta. Metroflog a la alza. Qué flojera TikTok. Bueno, esto es para nosotros, Pat. Pero para los chavos de hoy en día, eso es lo que consumen. No consumen mucho de otras cosas. Ok. Simon Levy tiene mucho talento, dice Alfa Sardino, para ser un gran político y puede llegar a ser presidente si se lo propone. Mira, a mí no me cae bien Simon Levy, la verdad, te soy sincero. La verdad es que se me hace un tiburón de estos que se aprovecha de las ideas de los demás, se cuelga y demás. Pero bueno, es una situación personal. Yo, ay no. La gente ni siquiera podría sentarse a ver 10 minutos de una obra. ¿Qué clase de historias vamos a contar? Dice Vanessa Meléndez. Sí, ahora es eso. O sea, imagínate. Yo creo que llevas un chavo de esos que están acostumbrados a estar viendo TikTok y... Oye, si de por sí un contenido en YouTube de más de 10 minutos no lo ven, llévalo a una obra de teatro. Imagínate qué va a pasar, ¿no? Pero bueno, amigos, yo creo que hasta aquí voy a dejar este videoprograma. ¿Ustedes qué me cuentan más? Ya, últimos comentarios. Sobre estos tiburones, la falta de creatividad dentro de todo, ¿eh? Aquí no nada más es México, sino ¿qué estamos creando nuevo? ¿Por qué siempre es el refrito de del refrito, pero que sirva al sistema, ¿no? Ya lo dijo. ¿Ustedes qué opinan de ello? Voy a leer sus últimos comentarios y ya nos vamos y nos vemos al ratito en el Insomnia Stream. Seres que si no tienen chill, ¿qué? Cliffhangers cada 5 minutos, no la verán. Eso ni siquiera es algo con sentido. TikTok es chino, solo están espiando e incluso sería el ruido. Bueno, los creadores son occidentales, amigo. Los músicos fue, no los recordaba. El reggaetón y TikTok a futuro no muy lejano serán todos idiotas. Bueno, hay una película que era de sátira y era de comedia supuestamente, que ahora parece más un documental. Salió creo que por el 2007. Y habla sobre todo esto que está pasando, ¿no? Donde todo mundo es tonto. No recuerdo el nombre, pero hagan de cuenta que era así. O sea, regaban todo con estas bebidas tipo Gatorade. No, o sea, ahí está. Es el problema, no más porque nos caen bien alguien ya que propone el presidente y ni siquiera saben cómo trabajan para decir esto. Todo cancel, sí, eso es terrible, la ley de la cancelación. Estoy de acuerdo contigo de lo de Simon Levy, dice Alicia. Es que sí, a mí no me da confianza ese hombre. La verdad, ¿por qué? Porque me he topado con gente con ese tipo de labia. Y son unos tiburones nada más, ¿eh? O sea, se las dan de que... muy emprendedores, muchas ideas. Pero al fin y al cabo... ellos no hacen nada, ¿no? Todos se los hacen. Los jóvenes de hoy en día... les gusta mucho YouTube. Aunque si siguen como van... también se desaparecen, se cansa la gente... de que los traten como si fueran unos niños. Dice Adriana... Facebook, TikTok tendrá problemas, ya que en el futuro la población será gente mayor. Sí, de eso hablaba hoy Beto. Hace rato les puse una cápsula sobre el por qué Facebook, todo su público, está envejeciendo. Y los jóvenes de entre 30, 20 y obviamente la mayoría de los de menos de 20, ya no lo están usando, ¿eh? Ya no lo están usando. Y obviamente muchos comentarios de ahí, mucha gente, ¿saben qué decían? No, pues es que ahí están mis tíos o ahí están mis papás, ¿no? Yo no voy a usar eso.
Llegué tarde, saludos, fueron sopas instantáneas, contenido. La mayoría tiene el poder en su mano, exacto. ¿Sí? La verdad es que, ¿quién hace a estos influencers? ¿Quién les da estos reflectores, estos tiburones? ¿No? No es culpa de ellos. Es culpa de la gente que los hace. Usen los filtros para ver contenidos como los de Pablo, dice Luis Reza. TikTok, calm down to world domination. Ya pasé de los 35, ya soy señor mayor. Yo igual ya paso de los 35. Amigos, pues bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes en este videoprograma. Nos vemos al ratito en el Insomnia Stream. Y bueno, si gustan ahí en Telegram, agreguen más de esto. O aquí mismo en los comentarios. Y seguimos más al ratito, porque esto da para mucho más. Yo lo sé, ahorita el tema está caliente. Sabemos por dónde va todo esto. Pero bueno, gracias. Sí, esa Idiocracy, que parece documental, Luis, pero fue una comedia. Y nos alcanzó. Amigos, para La Granja Humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre: piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos, amigos. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes, gracias a los que me apoyaron con un super chat o uniéndose como miembros del canal. Aquí abajito está el botoncito donde te puedes unir y desde 9 pesitos mexicanos puedes apoyarme, amigos. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima, que tengan un excelente día. Descansen, relájense, ya es tarde noche. Nos vemos hasta la próxima. Para La Granja Humana MX, se despide Pablo, hasta luego.